Una denuncia realizada por parte del cuerpo directivo del Liceo República de Brasil en San Esteban derivó en un procedimiento en que resultaron dos adolescentes de 15 y 16 años de edad detenidos por el delito de robo en lugar no habitado. El hecho ocurrió a eso de las 3 de la tarde de este martes cuando un grupo aproximado de 10 sujetos, todos exalumnos del mencionado establecimiento y que hace algún tiempo fueron expulsados por mala conducta, llegaron hasta el recinto educativo y mediante la violencia e intimidación ingresaron para sustraer alimentos y otros artículos escolares, los que en definitiva fueron evaluados en cerca de 100.000 pesos. Y al ser sorprendidos, estos jóvenes amenazan en primera instancia a estos dependientes y luego se dan a la fuga en distintas direcciones con toda esta especie que hizo relación principalmente con alimentos. Es así que se informa al retén San Esteban, que está justamente próximo ahí a la plaza de armas y al liceo. Mientras el carro policial iniciaba los patrullajes por el sector, identificaron en el medio de la plaza de armas a dos de los sujetos indicados como autores del ilícito, por lo que al acercarse para realizarles un control de identidad, se dieron a la fuga por unos predios, lo que generó una persecución que finalmente, y gracias al apoyo del Plan Cuadrante, permitió la detención de ambos jóvenes delincuentes. Lo que ocurre acá, lamentamos, es que estos jóvenes tienen una situación de calle, por decirlo así, en base a eso también los propios directivos tuvieron que expulsarlos por ser reiterativos al interior del colegio de situaciones de falta y delito, y es así que estos jóvenes no han tomado ninguna nueva orientación, sino que siguen manteniendo por esa senda. Tras la detención de estos sujetos, quedó en evidencia también que habían sido las personas que causaron daños en la pintura del vehículo de la directora del establecimiento. Fue precisamente por lo reiterativo de los delitos por parte de estos jóvenes que el fiscal de turno, una vez informado respecto a la detención, determinó pasarlos al Tribunal de Garantía de los Andes para ser formalizados por este hecho.